chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Morenaca. No, hoy tenía la idea de responderles 10 de las preguntas, o bueno, tal vez 6 de las preguntas que me han hecho. Tal vez les regale 3 daticos extra. Bueno, supongo que la primera pregunta que voy a resolver es ¿por qué estamos aquí desde este negocio? ¿Por qué no estamos en la Casa Molina? ¿Qué está pasando? Ay, esta vaina se me cae porque me queda grande. Bueno, les contesto. Estamos aquí porque imagínense que hoy era mi día de descanso. Pero trabajé, entonces dije como, bueno, ¿por qué no llevamos a mis muchachos aquí a el puesto? ¿Qué? Tranquilo, tranquilo, ¿qué? L. No, manguita, manguita. Ay, ya, perdón, es que eso pasa cuando uno atiende, llegan los clientes. Y bueno, uno tiene que atender, amigos. Si ven que me bajo el tapabocas es porque estoy tomando bebida caliente. O sea, de verdad, no piensen que lo hago de mala onda. En serio, cuídense mucho, chicos. Bueno, entonces, vámonos con las digi preguntas. Vamos a desinfectarnos un poco porque cogemos muchas cosas. Ustedes saben, cuídense mucho. Se me cae. Uy, Dios, no, lo peor. Espera. No voy a. Voy a para casar, amigos. Bueno, algunos me preguntaron que de qué país era. Entonces les cuento que soy colombiana. Algunos me preguntaron que si era de Barranquilla, que si era de Cali. Algunos creo que me preguntaron que era de Antioquia. Bueno, ¿qué departamento era? Y yo les cuento que soy del Caquetá. No sé si conocen. Bueno, la Amazonía colombiana, ese es el inicio de la Amazonía colombiana, entonces soy algo amazónica. ¿Eres modelo webcam? No, chicos. A lo bien que a ustedes les corre el champú, ¿cierto? Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. No lo soy. Si fuera modelo webcam, tal vez estaría en un yate, quizás con un sugar daddy, ¿quién lo sabe? Y estoy aquí vendiendo ropa, amigos, cobijas, hamacas, limpiones, sábanas, toldillos. Eso sí, llámenme, llámenme. Quiero que hagas un video hablando de la R. Oh, ok, sí. Bueno, esto es divertido. Sí, sí, ya a la chingada. Resulta que yo tengo un problema con la R. Ay, esto me queda enorme. Bueno, con la R. Y no la pronuncio bien, entonces siempre como que no puedo pronunciar la R. Me molestaron toda la vida en el colegio de lo de R con R cigarro, R con R barril. Bueno, todas esas vainas no puedo pronunciar la R. Miren, esto se me cae, es lo peor. No puedo pronunciar la R, amigos. Me es imposible, por más que... O sea, es muy complicado. No sé si es porque soy como medio indígena, no sé. Que alguien me explique. Vengo de fábrica descompuesta. Vi un comentario hate, así que solo voy a contestarlo esta vez, que decía, ahorra más bien para que se vaya a cortar esas mechas. Pues querido amiguito, no me voy a mandar a cortar mi cabello. Mi cabello me encanta como es, negro, indígena, me fascina. Es mi identidad y si no te gusta ver mi cabello, siento decirte que es mío y lo amo tal cual como es. Así que no me lo voy a cortar, no me lo voy a recoger, o sea, es mi cabellito y lo amo. Pero tranquilos, mis corazones de Arasaya, ya estoy acostumbrada a recibir ese tipo de comentarios por mi cabello, por mi color de piel, por donde vengo. Pero pues que siempre les resbalen esos comentarios. Igual ustedes son siempre mucho mejor, de verdad. No se dejen afectar. Igual eso que se resbale. Tal vez algunos lo saben, tal vez otros no lo saben. Pero tengo 23 años. La verdad, las cosas como son. Sé que parezco... Esto se me cae. Sé que tal vez parezca como, no sé, quizás de 20 o menos. O sea, a veces me han llegado a poner 14. Me han llegado a poner 14 o menos. Pero lo real es que tengo 23. Me encanta el azul. O sea, este azul rey que tengo acá o este azul. Hay muchas variaciones de azul, pero el azul en general me encanta. Dicen que ese es el color de los psicópatas. Así que, excelente. El celular que tengo ahorita mismo y con el que estoy grabando es una 30 Samsung. Es color, adivinen qué color es. Color azul.
y funciona muy bien para todo, para juegos, tiene buena memoria, está chévere. Bueno, ahora van los daticos extras que les voy a dar. Oye, mido 1.63. En mi cédula dice eso, o sea, no sé si es alto o es bajito, solo sé que mido 1.63. Soy bióloga, pero también soy vendedora de ropa, así que tengo lo mejor de dos mundos. Al sol de hoy estoy grabando y tengo 1520 seguidores, así que gracias, gracias a todos de verdad por creer en mí y por reírse con mis videos. O eso espero. Y la última cosa que les voy a contar es que normalmente la gente hace así, pero mis pulgares pueden hacer esto, o sea, como que mi pulgar está así y luego así, es muy raro, así que... Bueno, pensaba dejar las preguntas así, pero me di cuenta que alguien me había escrito una última pregunta y como todo está cerrado porque es la hora del almuerzo y desinfección. Así que decidí responder esta última pregunta, así que tú serás mi última pregunta. Me preguntaron que con qué grabo, entonces les cuento. Yo grabo la pantalla de mi computador, o sea, mi computador es muy antiguo, o sea, no piensen que tengo un computador así súper guau, o sea, mi computador es desde que tenía los 15, me lo regalaron. La verdad, las cosas como son. Para grabar la pantalla del computador utilizo un programa que se llama Bandicam, es gratis, ustedes lo pueden descargar. Lo grave es que solo graba 10 minutos. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Y para poder reflejar mi celular a la pantalla del computador utilizo una aplicación que se llama Apower Mirror. Pondré como los logotipos por aquí de Apower Mirror y de Bandicam. Y ya, eso es lo único que utilizo para grabar. Y no he transmitido en vivo, así que no sabría qué aplicación utilizan estos chicos gamers. No estoy segura si... Bueno, un amigo que tengo me comentó que Facebook Gaming funciona muy bien y por ahí un comentario vi que utiliza Movicen, algo así. No sé, lo voy a poner aquí porque no sé el nombre correctamente. Entonces hay varias opciones. A mí OBS no me funciona porque les cuento que tengo un computador muy antiguo, entonces no funciona tan chévere. No olviden suscribirse si les gustó el videito, dejar su sensual like si les gustó que los hubiera traído al lugar donde trabajo. Y sígueme para más videos. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho. Si quieren seguirme en alguna de mis redes sociales, las dejo aquí abajo. También quería decirles, para el final, siempre dejo lo mejor. Y así como hay comentarios hate, también hay comentarios muy lindos y son divinos, los voy a dejar acá para que muchos sepan. Así que nunca se vayan a dejar desanimar por un comentario negativo, porque son más los positivos que los negativos. A la orden, pues. Y nada chicos, acá les dejo mis saluditos sensuales. Saben que si quieren ser saludados solo tienen que allá abajito dejar un comentario lindo y ya bebés. Bueno chicos, nos vemos.